Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. Quienes quieren los precios de las gasolinas, en la gasolina regular tenemos el precio más alto en Gas Telchac, en Telchac, Puerto Yucatán, 17 pesos con 50 centavos por litro con un margen de 3.98. Pueden ver que en la gasolina regular en relación a la semana pasada el precio más alto bajó significativamente. Y el más bajo está en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, con el margen más bajo de 21 centavos por litro. Servicio Tlaxiaca SADCB, 13 pesos con 39 centavos el precio al público. Y en la gasolina premium, ahí todavía hay algunos pasados de rosca que siguen dando caro. Lo bueno es que son muy, muy pocos. Y hemos ido abordándolos, esperemos que todos caigan en conciencia, lo van a ver en los promedios al final de la presentación. Autoservicio transversal de Hermosillo, Sonora, con un precio al público de 20 pesos 99 centavos y un margen nada más de 5 pesos con 4 centavos por litro. Mientras, en contraste, la premium más económica con el menor margen lo encontramos en Veracruz, Veracruz, en combustible Portes Gil, 13 pesos con 21 centavos el litro al público, un margen de 46 centavos. En el diésel, Grupo Petrolero Ashley, en Ostotiparquillo, Jalisco, 21 pesos 45 centavos por litro, 4 pesos 22 centavos de margen, mientras que Digasol en Zapotlán de Juárez, Hidalgo, con un precio al público de 16.90 por litro y un margen de 69 centavos, son la opción más baja con el margen más bajo. Si lo vemos por marcas, como lo habíamos mencionado la semana pasada, y no hay una gran diferencia en los promedios por marca entre quien da más caro y quien da más barato. Sin embargo, de todos modos se puede hacer una diferenciación y los más caros siguen siendo Chevron, Arco y Redco. Petroseven subió al cuarto lugar de los más caros. Oxogas bajó, cosa que se agradece, mientras que los más baratos siguen siendo Móvil, Repsol, Total, y la más económica en promedio en todo el país es el grupo G500. Y vemos los precios. Los precios, otra vez hubo una baja en promedio en esta semana para colocar el promedio nacional del diésel en 18.98, el de la gasolina premium en 16 pesos 51 centavos y el de la regular en 15 pesos 34 centavos. Así, a través de la app de litro por litro, pueden ustedes valorar en esos precios quienes están cercanos o por abajo de ese promedio y se vuelven, como para nosotros como consumidores, la mejor opción para ir a cargar combustible. Seguimos con las verificaciones en todo el país. Ustedes recordarán que la semana pasada señalamos a algunos que no se dejaron colocar sellos, otros que no se dejaron verificar. Sin embargo, en esta semana, con el apoyo de la Guardia Nacional, en un operativo conjunto con la CRE y la ASEA, atendimos primeramente 184 denuncias presentadas en esta semana a través de la app, a través de 171 verificaciones o visitas. Solo una en esta semana no se dejó verificar y movilizamos 28 bombas. La que en esta semana no se dejó verificar fue Gasol Tlax 3 en Tlaxcala, Tlaxcala, para que lo tomen en cuenta los consumidores de Tlaxcala, en Avenida Ocotlán número 1, y eso ya viene señalado en la app. Y como verificativos especiales que mencionaba hace un momento, estuvimos a CEA, CRE, la Guardia Nacional, que agradecemos enormemente su apoyo, y la Profeco, y estuvimos en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, colocamos allí los sellos para inmovilizar 2 bombas. Estuvimos en León, Guanajuato, se pusieron bravos mis paisanos, es en servicio Las Ilamas, en León, Guanajuato, pero ahí tuvimos que pedirle en ese momento que nos acompañaran representantes de la Fiscalía General de la República. Entonces, ese operativo, ya con presencia de la Fiscalía, finalmente pudimos colocar los sellos.
Igual hicimos en operativos en Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, el Estado de México, Puebla, Veracruz y Yucatán, con Guardia Nacional también en Nayarit y Zacatecas, donde inmovilizamos instrumentos en Cuauhtémoc, Zacatecas, una semana muy intensa de trabajo. En Tlaxcala, no esta que mencioné, esta la vamos a abordar con la Guardia Nacional en esta semana, pero en Tlaxcala, Óscar Cervantes López es el dueño de la gasolinera, donde inmovilizamos dos instrumentos que no había permitido él que se colocaran los sellos. Vamos a ver los precios en la app, que no toman en cuenta el margen, como ustedes recordarán, la más barata de la gasolina regular, 12 pesos con 76 centavos, en Cintalapa, Chiapas, y es de la franquicia Repsol. Y en Centro Tabasco, 12 pesos 93 centavos, de Costco. Las más caras, Shell en Puerto Vallarta, Jalisco, 17 pesos con 49 centavos, y en Hermosillo, Sonora, Real Fuel, 17 pesos 29 centavos. Para la premium, la más barata, 13 pesos 19 centavos, franquicia Pemex en Canacín, Yucatán, y 13 pesos con 23 centavos, franquicia de Repsol, la anterior franquicia Pemex, en Cintalapa de Chiapas. Más cara, 21.99 Smart Gas en Los Mochis, Sinaloa, y 20.69 BP en Querétaro, Querétaro. Para el diésel, el más económico, franquicia Pemex, 16 pesos con 30 centavos en Veracruz, Veracruz, y franquicia Pemex con 16 pesos 45 centavos en Amozoc, Puebla. Mientras las más caras, Móvil, Monclova, Coahuila, 20 pesos 94 centavos precio al público, y 20.89 también Móvil, pero en Chautla, Puebla. Como ven, Móvil está muy bien en regular, está muy bien en la premium, pero no así en el diésel, en donde lo expenden, y seguimos monitoreando más aún en esta contingencia sanitaria los servicios precisamente sanitarios de todas las estaciones de servicio, donde además tanto en gaseras como en gasolineras estamos constatando que usan guantes, que usan cubrebocas, que le están dando protección a sus trabajadores y a sus clientes. Y agradezco mucho la colaboración que hicimos en equipo con la Secretaría del Trabajo en esta semana muy intensa. Muchas gracias.